Saludos y bendiciones para todos nuestros queridos hermanos y hermanas, servidores de nuestra hermosa corriente de gracia, Renovación Carismática Católica, Red Nacional Venezuela. Desde el Consejo y Comité Nacional de Servicio, le enviamos nuestros saludos y bendiciones y de una manera muy especial, pues, invitarles a participar en este segundo día del plan de formación de nuestra hermosa área de medios de comunicación. Saludamos a todos ustedes, le damos la bienvenida en esta noche hermosa, de una manera muy especial, nuestro hermano Jesús Lozada, que es nuestro facilitador y predicador en esta campaña de formación, pues también le damos nuestros saludos. Igualmente envío saludos a nuestro hermano David Quintero, nuestro coordinador nacional del área de medios. Pues todos juntos, hermanos, vamos con alegría a unirnos en este plan de formación que para este año 2024 nuestra corriente de gracia, Red Nacional Venezuela, pues está preparando para todos nosotros. Pongámonos en presencia del Espíritu Santo para pedir de lo alto la bendición y la unción de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, derramando tus dones, ven derramando tu unción sobre esta plataforma virtual de comunicación, esta plataforma YouTube, a través de la cual haces posible llegar hasta todos nuestros hermanos en este plan de formación a través de estos medios virtuales. Bendícenos en este segundo día, donde con alegría y gozo nos estamos formando para vencer el miedo escénico y poder prepararnos en la oratoria para llevar el mensaje de alegría y de amor a nuestro grupo de oración y de comunidades. Bendícenos, Espíritu Santo, en esta hora, llenos de tu gracia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos servidores que se están conectando a través de esta plataforma YouTube para compartir juntos la alegría de entender y conocer más de cómo predicar, de cómo llevar tu palabra, de cómo usar las herramientas necesarias y poder ser esos servidores a la altura del Rey de Reyes. Bendita sea tu presencia, bendita sea tu unción, Espíritu Santo, acompañado de Mamá María, Papá San José, todos los ángeles, pues hoy nos unimos para alabar al Padre y al Hijo en esta alegría y este gozo, clamando en estos 40 días por un nuevo Pentecostés para que ardan en nuestros corazones esas llamas de fuego. Amén. Bendito y alabado sea el Señor por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con mucha alegría vamos a compartir y a disfrutar de esta maravillosa enseñanza. Amén. Dios. Muy buenas, mis queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo encuentro que estamos teniendo en esta Jornada Nacional de la Comunicación. Bienvenido a cada uno de ustedes que está hoy de nuevo compartiendo con todos nosotros en el área de medios de comunicación nacional sobre este tema tan hermoso que es vencer el miedo a predicar en el grupo de oración. El día de ayer compartimos muchos temas hermosos, compartimos bastante información de provecho. Estuvimos hablando un poco sobre lo que se trata la oratoria dentro de las prédicas, dentro de trabajar la palabra de Dios. Hablábamos que la oratoria es importantísima porque nos ayuda a organizar, nos permite organizar el mensaje que queremos dar para que sea más persuasivo. Bueno, de cierta forma tenga una información más concreta, más eficaz y por supuesto que también pueda ser conmovedora. Nos ayuda también a ver lo importante y recalco la frase de San Agustín y luego vamos a resaltar también la cita bíblica. La frase de San Agustín es: trabaja como si todo dependiera de ti, pero confía como si todo dependiera de Dios. Cuando nosotros entendemos esa frase y la hacemos viva, es esforzarnos por dar el mejor servicio, pero recordar que el protagonista es Dios. Nosotros somos coprotagonistas porque Dios necesita de nuestras manos. También vimos un poco el hablar sobre el miedo, lo importante que es conocer el miedo y de qué se trata el miedo, de que no es algo negativo ni algo positivo, sino algo que Dios nos dio para poderlo usar en nuestro bien, para el favor.
no para paralizarnos, sino para empujarnos, para buscar soluciones y sobre todo para confiar en Dios, para morir nosotros y Él sea el que crezca. Por eso la buena cita bíblica que hoy quiero recordarte, 2 Corintios 12, 9. Mi gracia te basta, que mi fuerza sea muestra perfecta en la flaqueza. En tu flaqueza, mi hermano, en mi flaqueza. Que la gracia de Dios sea lo único que nos basta, porque nos va a dar la fuerza perfecta que viene del amor de Dios para en nuestra debilidad, en nuestro miedo, hacer cosas maravillosas, porque es Dios el que está ahí. Hablamos sobre las verdades del miedo, técnicas para ayudar a controlar ese miedo, para ayudar a bajar un poquito esa, digamos, toda esa parte sintomática que el miedo nos puede dar, como taquicardia, como temblor, como demasiados pensamientos que usualmente usamos para otra cosa, pero que nos puede servir. El rosario, la alabanza, pedir lectura, la respiración, nos ayuda muchísimo a eso. Y bueno, luego hablamos un poquito sobre de cómo esquematizar, nuestro discurso, nuestra predicación. Y bueno, es importante recordar, llevarlo en tres partes, el comienzo, el desarrollo, el final. Siempre recordando que el comienzo debe impactar los primeros 2-5 segundos. Esos 5 segundos son importantísimos para que el hermano abra y le interese lo que tú estás diciendo. Así que es importante recordar eso. El desarrollo tiene que ser abundante y sobre todo abundante en la cita bíblica. Cuando digo abundante, no sé en cantidad de citas bíblicas, sino en lo que vamos a sacarle, el jugo que vamos a exprimirle a esa cita bíblica para que nos pueda impregnar de lo que esa cita bíblica significa para nosotros en nuestra vida y en la vida de cada uno de los que nos están escuchando. Por eso tiene que ser significativo. Porque tiene que esa cita bíblica se le tiene que sacar todo lo que Dios quiere. Y por supuesto utilizar muchas otras herramientas como el magisterio de la iglesia, la sagrada tradición, que lo podemos ver en los padres de la iglesia, encíclicas, diccionario, en el catecismo de la iglesia católica. Y bueno, el final siempre tiene que buscar una pregunta que me impacte, que me deje pensando, analizando, o una frase que me lleve a recordar mucho de lo que he estado pensando, que he estado aprendiendo, algún video que pueda cerrar con broche de oro. Cualquiera de las cosas que ayer comentamos, te invito a que la vuelvas a ver y que de esa manera sigas aprendiendo con nosotros a mejorar, a tener más herramientas para tú poder ser ese digno instrumento del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo este mismo tema, la segunda parte, la vamos a enfocar un poco más en lo que va a ser, de cierta forma, técnicas para mejorar tanto nuestra presentación y de esa forma ser un poquito más sueltos, ser un poquito más técnicos, ¿sí? Entonces, le pedimos al Espíritu Santo que en esta noche sea Él que se derrame sobre nosotros. Ven Espíritu Santo a cada uno de estos hermanos que hoy están compartiendo con nosotros. Hoy te pedimos que seas tu Espíritu de amor, que desciendas, que nos llenes, que nos nutras, que sean tus sagrados dones, Señor, los que permitan explotar todas estas habilidades, todas estas informaciones y aprendizajes que hemos tenido. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Paráclito. Quédate con nosotros. Inúndanos de ti. Inúndanos de tu gracia. Que solo ella nos baste para que nosotros hoy podamos aprender a ser mejores instrumentos para ti, para tu obra, para tu evangelización y para poder llegar a los corazones de los hermanos que nos están escuchando. Amén. A ti, Virgen Santa María, sigue intercediendo por nosotros para que este aprendizaje pueda seguir guiado de tu mano y de tu amor. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar, no nos vamos a extender demasiado para poder aprovechar el tiempo en el tema de hoy, que como le decía, vamos a hablar un poco sobre lo que es la parte de la técnica. Por eso
Ya va, que tengo un problemita técnico. No sé si está saliendo la grada aquí. Ok, posiblemente sí. Vamos a ver. Ah, no. No está, está saliendo en la grabación, pero bueno. No sé, no veo lo que estoy pasando. Entonces, bueno, vamos a ir mientras se acomoda esto, hablando un poco sobre lo que es la dicción y la entonación al predicar la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que dentro de nuestro predicar tenemos que ir evolucionando de la manera en cómo hablamos, cómo entonamos, cómo nos presentamos. La entonación es importantísima, importantísima. ¿Por qué? Porque nos permite generar muchas cosas a la hora de nosotros predicar. Por ejemplo, la entonación nos permite a nosotros generar interés, énfasis, sentimientos, sarcasmo, ironía. Entonces es importante que entendamos que cuando nosotros estamos de cierta forma usando la entonación correcta, pues vamos a tener, por supuesto, ese toque diferente de cuando no lo hacemos. Vamos a hacer una prueba. A ver, no es lo mismo decir la dicción y la entonación al predicar la palabra de Dios que decir de esta manera. La dicción y la entonación son importantes al predicar la palabra de Dios. Estoy utilizando pausas, estoy utilizando diferentes tonalidades en mi voz para darle cierto énfasis. Más una de las técnicas que es importante saberla. Cuando uno quiere llamar la atención en la persona, a veces sugerimos o a veces usamos, y no está mal, solo que podemos cambiar las técnicas. A veces usamos el levantar la voz como la dicción y la entonación. Entonces es como que ¡boom! Pero también para llamar la atención podemos bajar el nivel cuando estemos terminando hacer un silencio. La dicción y la entonación al predicar la palabra de Dios. Ese silencio, esos segundos de silencio y ese disminuir el tono de voz hasta llegar a un silencio hace que las personas digan, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué más me va a presentar? Y eso es importantísimo porque nos permite a nosotros, por supuesto, hacer que el espectador o la persona que le estamos dirigiendo el mensaje se prepare para lo que queremos decirle. Entonces, es importantísimo hablar de la entonación, es importantísimo recurrir a la entonación. No siempre la entonación puede ser gritos, 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 porque cuando lo hacemos de esa manera, entonces estamos haciendo que nuestro espectador, él escucha, se centre más en un alboroto. Repito, no está mal subir el tono de voz, pero no es la idea siempre usarlo o que sea nuestro último recurso, porque tiende a ser abrumador. Esa sería la palabra, tiende a ser abrumador. Lo otro, la entonación no es solo subir la voz. La entonación también es mantener un tono de voz adecuado según lo que quieres hacer. A veces hay que hacer tonos de voz un poco suaves porque estás diciendo algo que te conmueve. Es lo mismo decir, es que Dios te ama. Recuerdo y quiero tocar aquí un recuerdo tan hermoso a mi tío Francisco Reyes, que cuando él hablaba en algunos momentos decía, ¡qué rico! Y cambiaba su tono de voz, pero porque es un tono de voz donde él sentía lo que decía. Ah, no es lo mismo decir, qué rico que el Espíritu Santo te mueva así. A decir, qué rico, cómo cambia hasta su forma de gesticular y su voz. Porque está expresando con la boca, con el tono,
lo que estás sintiendo. Entonces es importante que manejemos bien la parte de la tonalidad como debe ser. Muy bien, aquí ahorita estoy teniendo un poquito de problemas con la imagen, pero bueno, mientras voy a ver si puedo solventarlo. Bueno, y igual seguimos. Lo otro importante, ya van a ver de repente que se quite la presentación, pero ya lo estoy arreglando para que podamos verlo bien. Lo otro importante que quiero hacerles ver a cada uno de ustedes, mis hermanos, es que nosotros tenemos que ser sinceros con lo que sentimos y cómo lo expresamos. A ver, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces quedamos en la idea de que yo copio a otro hermano como predica. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en nuestros hermanos evangélicos que todos predican de la misma manera o de una gran mayoría se rige por una forma de predicar que a mi parecer no está bien porque deja de ser auténtico. Y lo importante de la predicación es que sea auténtica, que se pueda ser auténtica. Ok, ya para seguir acá voy a tratar de hacer algo aquí. No sé si me lo permita porque estoy grabando, pero voy a tener que hacerlo para poder mostrar lo que estamos trabajando. Entonces vamos a ver si me permite mostrar esto aquí. Ok. No sé si es esto. ¿Es esto? Ok. No sé cuál se puso. Ok. Muy bien. Disculpen que estoy improvisando un poco. Pero bueno, es que no hay de otra. No hay de otra porque se me chispoteó, como dirían por ahí, la computadora. Entonces, bueno, tenemos que hacerlo de esta manera. Ok. Déjenme arreglar un poquito aquí la imagen. Y pasar acá esta captura debajo. Ok. Está más abajo. Muy bien. Ah, ok. Bueno, ya estamos un poquito bien. Como decía, dentro de los parámetros de nuestra entonación y de nuestra forma de ser, tenemos que ser lo más auténticos posible. Sé auténtico, sé tú. No trates de imitar a otra persona. No se trata de predicar con una entonación como lo hace el hermano tal o como lo hace el predicador tal. Sí es cierto que hay que tomar cosas de otros hermanos para nosotros poder hacerlo mejor, y me parece bien que nos guste ciertas estrategias, técnicas que pueden hacer un hermano, pero no es copiar, porque cuando tú copias dejas que el Espíritu Santo actúe en ti, o sea, evitas que el Espíritu Santo actúe en ti. Cuando tú copias la forma de ser de otra persona, no eres auténtico. Por ende, tratas de imitar a alguien. Y si tratas de imitar a alguien, el Espíritu Santo, ¿cómo se va a mover si no eres tú ese alguien? Recapitulo. Al tú tratar de aparentar lo que no eres, la persona que no eres, el Espíritu Santo no se va a sentir cómodo de fluir. Porque no eres tú el que está ahí. Eres otra persona que tratas de ser. Y el Espíritu Santo quiere que seas tú. Porque si el Espíritu Santo hubiese querido que fuera fulanito, toma a fulanito y pone a fulanito en el lugar donde estás tú. Pero Él quiere que seas tú. Con tu tartamudez, con tu dificultad, con tu pecado, con tu error, pero también con tu virtud, con tu valor, con tu don, con tu carisma. Entonces no se trata de ser como X, sino de ser como tú. La entonación tiene que ser la que hace Jesús. El tono de voz tiene que ser el que hace Jesús. No voy a buscar hablar como otro hermano porque yo soy así. Y el Espíritu Santo quiere que sea yo. Por ende, ¿voy a ser mi mejor yo? Sí. ¿Voy a utilizar técnicas para mejorar? Sí. Pero no voy a imitar a nadie. Tengo que ser auténtico. Y eso es importante porque cuando
como le dije, tratamos de imitar a otra persona, le estamos cortando al Espíritu Santo su acción. Así de sencillo. Muy bien, lo otro importante que tenemos que entender es que cuando hablamos de entonación, ¿sí? Cuando hablamos de entonación y de dicción, tenemos que hablar de las cuatro cosas que están en juego a la hora de la dicción. La entonación es la manera en cómo nuestra voz, nuestro tono de voz juega con sus diferencias de frecuencia, de volumen, de intensidad, ¿sí? Entonces, podemos utilizar entonaciones de voz para parecer molestos porque somos estridentes, somos fuertes, pero podemos utilizar nuestra entonación para ser suaves, para demostrar tristeza, para demostrar amor, para demostrar interés, para demostrar curiosidad. La dicción, por su parte, nos permite pronunciar mejor, nos permite que nuestras palabras se puedan escuchar mejor. Muchos de nosotros, me incluyo, tenemos malos hábitos adquiridos desde nuestra crianza en mal pronunciar palabras. Por lo general nos comemos las S, como estoy hablando ahora, o por lo menos en el ámbito de Venezuela, cuando salía mucho a las actividades, se reía mucho de nosotros los orientales porque hablamos rápido. Nosotros hablamos rápido. Más tal vez usted está viendo este video en una velocidad más lenta para entenderme. Y si es de los Andes, mucho más. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra dicción tiene que ser la mejor posible para que el mensaje que Dios quiere darle a los hermanos sea también el mejor posible. Y para eso tenemos que entender que la dicción se consigue por cuatro cosas fundamentales. Los labios, ¿sí? Los labios, la lengua, la mandíbula y los músculos faciales. Estas cuatro cosas son las que intervienen en la dicción. Entonces, para tener una mejor dicción, tenemos que poner o practicar o ejercitar estas cuatro cosas: labios, lengua, mandíbula y músculos faciales. Como le dije, un poquito más técnico hoy. Entonces, ¿qué ejercicios podemos hacer para mejorar la dicción? Ok. Aquí le pongo cinco ejercicios que podemos hacer. Uno, y el más recomendado, porque digamos el más completo, es el de murciélago. Repite. Murciélago. La palabra murciélago tiene todas las vocales y de paso nos permite tener consonantes que nos generan los ejercicios de la mandíbula y de los músculos faciales de la lengua y de los labios. Porque hacemos mur, entonces tenemos que abrir la mandíbula, mur, pero también los labios. Si ahora la abrimos, o sea, la cerramos un poco, si, ¿sí? Lo echamos hacia atrás, la, ahora la lengua, la, go. Entonces cerramos la boca para que puedan los labios pronunciar. Murciélago es una palabra que nos ayuda a ejercitar las cuatro partes: lengua, labios, músculos faciales y mandíbula. Por eso, antes de tú predicar, unos segundos, unos minutos antes de tú predicar, puedes hacer estos ejercicios que te van a permitir que las palabras salgan mejor. Porque es como cuando tienes un músculo dormido o no lo calientas, ¿sí? Cuando tú no calientas y tratas de hacer un movimiento brusco, pues evidentemente te va a costar porque no está caliente. Entonces vamos a calentar todos nuestros músculos faciales, que dice así: murciélago, murciélago. Muy bien, repite cuantas veces puedas esta palabra y te vas a dar cuenta que va a mejorar mucho tu pronunciación. Igual que el siguiente ejercicio, que es A-O-X. A-O-X. Pero la X la vamos a hacer bajando y subiendo la mandíbula. A-O-X. X. A-O-X. Esta, tanto como murciélago, nos ayuda mucho a
a poder poner en práctica estos cuatro elementos para que nuestra pronunciación salga mejor. Mientras más lo repitas, antes de una prédica se te va a hacer más fácil hablar. ¿Por qué? Porque ya todo este conjunto de elementos, como, repito, la lengua, los labios, los músculos faciales y la mandíbula están activos, están calientes, pues, para hablar. El otro que podemos utilizar es el taratatará, 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 taratatará. Te vas a enredar como me estoy enredando yo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio para poner lo que es la lengua ágil. Taratatará, 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 taratatará. Y así vas haciendo la taratatará, taratatará, hasta que lo puedes hacer, hasta que te equivoques y vuelves a empezar. Mientras más aceleras, más ejercitas la lengua. Este cuarto ejercicio, que es tere-tere, es igual para la habilidad de la lengua, pero para la punta de la lengua. El taratatará, 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 taratatará. Uno se enreda, ¿verdad? es para toda la parte de la lengua, pero el tere 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 tere, si se dan cuenta, lo que más mueve es la punta de la lengua. Y la idea es repetirlo tanto para que nosotros nos podamos acostumbrar. ¿Ok? Importantísimo, importantísimo que lo practiquemos mucho, mucho, mucho para poder tener la habilidad más fuerte. Igual que el último, que es cla, cle, cli, clo, clu. Cla, cle, cli, clo, clu. Cla, cle, cli, clo, clu. Ahora tú. Cla, cle, cli, clo, clu. Muy bien. Vamos a hacer un... Vamos a repetir todo de nuevo, ¿no? Todo de nuevo. Vamos a empezar por el primero. Murciélago. Ahora tú. Murciélago. Ok, muy bien. Ahora vamos a la OX. AOX. Ahora tú. AOX. Muy bien. Ahora. Taratatará. De nuevo. Taratatará. Ahora lo vamos a hacer tres veces. Taratatará. 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 Muy bien. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Tres veces. Taratatará. 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 Muy bien. Un poco más rápido. Taratatará. 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 Y de esa manera vas a ir ejercitándolo. Vamos al tere tere. Uno, dos, tres. Tere 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 tere. Muy bien. Y por último vamos al último ejercicio, que es el cla cle cli clo clu. Ahora lo vas a hacer tú. Cla cle cli clo clu. Una última vez. Cla cle cli clo clu. Muy bien, mi hermano. Y con estos ejercicios, que tú los puedas repetir cada vez que puedas, si tienes dificultades, si sientes que se te traba la lengua, que no pronuncias bien, que te cuesta un poco, ya no digas no sé cómo. Ahí están los ejercicios. Usted los puede ver ahí arriba y practicarlos cuando pueda. Bueno, pido disculpas de ese ruido de las chicharras de mi casa. En esta época salen las chicharras de mi casa. Muy bien. Aparte de los ejercicios, que son muy importantes, como ya lo había comentado, es importante entender qué viene luego de saber en la entonación y la dicción. Ahora vamos a hablar sobre los tips para mejorar la estructura de una una predicación. ¿Cómo vamos a hacer para captar más la atención desde el principio? Muy bien. Importantísimo. Para nosotros poder captar la atención desde el inicio, tenemos que recordar lo que les decía ahorita, que los primeros 5 segundos son los más esenciales a la hora de nosotros poder llamar la atención. Si nosotros en los primeros 5 segundos no llamamos la atención del hermano, capaz no va a estar interesado. Por eso no podemos hacer el inicio siempre como: hola mis hermanos, mi nombre es Jesús Lozada y vengo a hablarles del amor de Dios. No, tenemos que buscar herramientas que nos permitan hacernos ver y sentir, porque somos los instrumentos de Dios para hablarle a ellos de Dios.
Una de las cosas que siempre recomiendan los expertos en oratoria es que no entres de una hablando. ¿Qué quiere decir? Vas a entrar a tu grupo de oración y como estás nervioso o tienes miedo, quieres salir rápido de eso. Por ende, entres, bueno, mis hermanos, y empiezas a hablar rápido sin que nadie se haya fijado de que tú empezaste a hablar. ¿Qué va a pasar? Que esos primeros segundos que tú hablaste, muchas personas no te prestaron atención. Por ende, no te seguirán prestando atención. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer a la hora de comenzar? Primero, te levantas, te paras en el centro del grupo de oración, de tu comunidad, de tu asamblea, de donde estés. Esperas unos segundos en silencio, te quedas viendo a los hermanos, de manera que la gente se va a dar cuenta que tú te levantaste y que estás en el medio y que estás esperándolos. O no, te estoy diciendo... No estoy diciendo que vas a estar un minuto, tres minutos ahí. No, unos segundos. Puede ser unos cinco segundos. Que te levantaste, te quedaste mirando a los hermanos. Los hermanos te van a mirar y van a decir, ah, va a hablar el hermano. Y ahí puedes comenzar. Lo primero, párate en el centro, espera unos segundos en silencio, de manera que indirectamente le dices a los hermanos, epa, voy a hablar, voy a darles un buen mensaje, ¿no? Además, una de las cosas que hablan en la oratoria es que lo importante es hablar a las personas de algo que les interesa. Y como tú vas a predicar, o sea, que vas a hablar de Dios, le vas a hablar de algo que le interesa. Por eso tenemos ventajas a la hora de predicar. Porque no podemos decir, ¿y si no les gusta lo que digo? Porque sería tonto. Claro que les va a gustar lo que dices, porque vas a hablar de Dios. Vas a hablarle evidentemente de algo que les interesa. Entonces, importantísimo entender eso. Uno, no comenzar de una, dar un espacio a las personas para que puedan esperar o darse cuenta que tú vas a hablar. Y dos, hablar de algo que les interesa, que es, por supuesto, Dios. Muy bien, para esto vamos a hacer alguna recopilación de cómo tú puedes romper el hielo. ¿Cómo puedes hacer para que se rompa el hielo? ¿Cómo puedes hacer para que la gente te preste atención? Una de las cosas que le decía era el tono de voz. Recuerden, podemos empezar con un tono suave que termine en un silencio para que las personas tengan como esa necesidad de qué viene ahora. Porque, ¿saben, mis hermanos? Hay algo importante que uno tiene que saber. ¿Sí? Eso que ustedes estaban pensando. ¿Se dan cuenta? Esa técnica de... Por eso, mis hermanos, y eso se le conoce como la voz de locutor de radio, es una voz que transmite confianza. Por eso, mis hermanos, es importante que prestemos atención al siguiente punto. ¡Ajá! ¿Cuál es el siguiente punto? Le está generando esa necesidad de escucharte, de prestarte atención. Esa es una de las técnicas que podemos hacer. Algunos dicen, por eso... Tenemos que estar pendiente de ver cuál punto viene. Al final, jugar con la entonación o bajarle la intensidad y la entonación para hacer un tiempo de espera, de silencio, ayuda muchísimo. Lo otro, para llamar la atención tienes que ver al público. Tienes que ver a tus hermanos. Porque si no es como que tú estuvieses... Hablando hacia el cielo, sí, mis hermanos, nadie le presta atención a aquel que no hace contacto visual, aquel que no me mira porque no siento que es para mí. Entonces, ¿cuál es la herramienta que te puedo dar para que tú puedas mirar a todos a pesar de tener miedo? Bueno, visualiza una cuadrícula en los espectadores, en los hermanos que te están escuchando. O sea, haz una cruz en ellos y vas a poner el sector 1, el sector 2, el sector 3 y el sector 4. ¿Qué vas a hacer durante toda tu prédica? Mantener tu mirada en cada uno de esos sectores. No vas a tener que ver a los ojos a la misma persona, pero sí vas a ir moviéndote, viendo a uno, viendo luego a otro, viendo a otro y a otro. De manera que no vas a mantener una mirada fija en una persona que genera tal vez algo. A veces mucha pena, sino que vas a verlos por momentos para luego ir alternándolos con los demás. Es una técnica muy buena porque nos genera al predicador esa tranquilidad de que te estás expresando con los demás.
Entonces, importantísimo, la regla de la rejilla, divide en 4 a los espectadores y míralos por segundos y vas cambiando tu mirada de manera que el hermano, el espectador, sienta que tú estás conversando con él, pero a su vez tú no te estás llenando de esa presión de que, ¿y si me ven? ¿Si no me ven? ¿Ves? Eso es importantísimo. Ahora, otra cosa importante que tenemos que ver es cómo podemos romper el hielo. ¿Cómo podemos romper el hielo? Aquí lo vamos a ver de esta manera. Vamos a ver aquí, déjame colocar esta, como estoy aquí medio improvisando porque se me el programa se me cerró, entonces lo estoy haciendo desde internet. Bueno, ¿cómo romper el hielo dentro de una predica? Lo podemos hacer con esto. Y esto me gusta muchísimo porque nos permite a nosotros, de una manera muy sencilla, adentrarnos a los hermanos. Podemos empezar con una pregunta, ¿sí? La primera es hacer una pregunta al público. Como por ejemplo, muy bien, mis hermanos, levante la mano. ¿Quién piensa que Pablo se cayó del lado derecho del caballo cuando iba a Damasco? Utilizando a Pablo de nuevo. Entonces, ajá, 3, 4, 5. Vamos al segundo, la segunda técnica, la segunda fase. Ofrece 2 opciones. Ajá, y entonces viene la segunda opción. ¿Quiénes creen que no fue el lado derecho, sino el lado izquierdo? Ajá, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos a 10 personas interesadas. ¿Sí? 5 del lado derecho, 5 del lado izquierdo. Pero concluyes con algo que los involucra a todos y los hace reír. A ver, ¿y quién piensa realmente que no se cayó del caballo? Ajá, ustedes sí piensan. O puedes decir, ajá, ¿y los que no levantaron la mano, qué pasó? ¿En qué iba montado? ¿En un caballo o un burro? De esa manera, tú haces que las personas todas se involucren. Utiliza una pregunta que luego pueda tener 2 opciones y luego pueda incluir a todo el mundo desde un chiste que rompa pues un poquito el hielo. Eso es una técnica buenísima porque al final todos participan, todos escucharon algo que les pediste, levantaron la mano, o sea, se involucraron. Y después de involucrarse, se rieron porque se dieron cuenta que era algo muy jocoso, algo que pues la gente quería adentrarse, vamos a decir, de cierta forma, no vacilar, sino relajarse un poquito, ¿sí? Entonces, ya sabes, cuando vayas a hacer un rompehielos sencillo, haz una pregunta, da 2 opciones y luego haz un chiste que los involucra a todos para que de ahí sea todo tuyo lo que sigue. Otra de las cosas que podemos hacer, evidentemente, ya que me fui por otro lado, otra de las cosas que podemos hacer, evidentemente, es, o que nos puede pasar, ¿qué hago si me quedo en blanco? ¿Qué hago si me quedo en blanco? Ok, ok. Bueno, voy a mover un poquito la imagen para que no se tapen las opciones, ¿sí? Okay. ¿Qué hago si me quedo en blanco? Muy bien. Lo primero que podemos hacer es hacer un silencio programado. Nos pasa a menudo que estamos dando una prédica, estamos haciendo una charla y nos quedamos en blanco. Se nos fue el tema, se nos fue la idea. Primera técnica, silencio programado. Imagínese que usted está hablando. Sí, porque cuando Saulo iba para Damasco, él iba y haces un silencio que la gente no sabe que se te ha olvidado lo que viene, porque puedes utilizar la técnica del interés, te quedas mirando. Él iba. ¿A qué ustedes pueden pensar? Podemos involucrar al público. O pueden decir, la segunda técnica, el vaso de agua. Iba camino a Damasco, permíteme un momentico, van, toman su vaso de agua, y en esos segundos que ustedes están tomando ese vaso de agua, pues ven sus apuntes disimuladamente y recuerdan el punto que viene. Son técnicas que nos van a dar pequeños segundos para nosotros buscar estratégicamente las anotaciones o la idea que venía. De una manera de que el espectador no se dé cuenta
de que usted lo está haciendo de una forma estratégica. O sea, acuérdense algo importante: nadie sabe lo que usted va a decir, solamente usted. Por ende, hacer una pausa no quiere decir que usted no sabe lo que viene, sino sencillamente que quiere generar interés o quiere generar dramatismo. ¿Sí? Así que apóyese eso. Dos, la gente toma agua. Por ende, no está mal que en medio de la charla, en medio de la prédica, un momentico, mis hermanos, voy a tomar un poquito de agua y te vas, te tomas el agua. Evidentemente, seamos inteligentes, ponemos el agua donde están las anotaciones y cuando vas a tomar el agua, ves la anotación y te acuerdas del punto. Así que dos técnicas para realizar si nos quedamos en blanco. Muy bien. Las otras dos técnicas que vienen a continuación son también muy buenas. O bueno, tres, vamos por acá. Son: recapitula lo que has dicho y apóyate con el público. ¿Qué quiere decir? Cuando se nos olvida algo, podemos decir: a ver, veníamos hablando de lo importante que era para Saulo cazar a los cristianos. Veníamos diciendo que era una persona muy tenaz y que quería conseguir a todos los cristianos como diera lugar. Veníamos diciendo que iba camino a Damasco. Pero a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué iba Saulo a camino a Damasco? ¿A qué iba a hacer en Damasco? Al final, estoy haciendo ver a las personas que los estoy involucrando. Y capaz una persona te decía, a matar a los cristianos. Y te dice, es correcto, iba a matar a los cristianos. Pero ya tú tuviste todo el tiempo, cuando recapitulaste, de acordarte del punto que venía, porque hiciste una regresión. Y dices, pero bueno, ciertamente Dios tenía planes diferentes para él. Y era convertirlo. Y era hacerlo caer de su mente y darle un giro a su vida. Entonces, es importante que hasta los momentos entendamos que solo sí podemos aplicar esto si entendemos que solo nosotros sabemos lo que vamos a decir. Lo otro, puede pasar que estés dando la prédica y suceda un imprevisto, y ese imprevisto choque con tu concentración y de esa manera se te vaya la idea. ¿Cuál es mi técnica? Usa el imprevisto. Como por ejemplo, se puso a llorar un niño. Y ves, tal vez Saulo se distrajo con el llorar de ese niño, de un niño, y pues perdió el control del caballo. O de repente se le cayó algo a alguien y entonces le decimos, ajá, viste. Por eso tenemos que estar pendientes, porque cuando perdemos de vista lo principal, nos caemos. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Bueno, a Saulo, que perdió de vista a Dios y por eso se cayó. Estaba más pendiente de su imagen, de lo que él creía y no de lo que Dios quería con él. Y eso es esencial para nosotros darle esa continuidad a nuestra prédica. Aprovechémonos de los imprevistos para utilizarlos como recursos en nuestra predicación. No veamos los imprevistos que suceden en nuestras prédicas como algo negativo, sino como algo en lo cual nos podemos apoyar, en el cual nos podemos alimentar. Solo hay que dejarnos guiar por ese Espíritu Santo para que, pues, la improvisación de lo que diré sea la mejor o lo que necesito. Y bueno, y sencillamente a veces también podemos decir, bueno, mientras pasamos este susto, voy a tomar un poquito de agua para seguir hablando lo que veníamos diciendo. Y eso te permite unirlo a la técnica pasada, revisar los apuntes y es mucho más fácil. Bien, algo que quiero aclarar y que quiero que se mantengan claro. Solo tú sabes lo que vas a decir. Nadie sabrá a menos que tú se lo digas. Entonces, hermanos, cuando se les olvida lo que van a decir, no lo digan. Ay, se me olvidó lo que venía a decir. Porque ya la gente va a saber que tú estás perdido y se va a desconectar. No lo digas. Utiliza cada una de estas herramientas que te acabo de decir. Haz silencio. Haz una regresión de lo que dijiste. Se involucra al público. Anda a buscar un vasito de agua y verás que vas a volver al tema que necesitabas. Porque solo tú sabes lo que vas a decir. Los hermanos no. Aunque los hermanos ya hayan dado ese tema, tú lo das de la manera que tú sabes. Así que, importante, no te chismees, ¿sí? No digas eso, porque entonces vas a poner al hermano en sobre
¿cómo se diría? En sobreaviso de que te estás perdiendo. Muy bien. Recapitulamos la palabra que les decía. Recuerden que al final todo esto no pasa si nosotros no entendemos que solo la gracia de Dios es la que nos basta. Y que todo esto que estamos hablando va a salir en el momento si dejas que el Señor con su gracia se muestre en su poder, en su fuerza perfecta en medio de tu flaqueza. Repito, sí tenemos que practicar, sí tenemos que formarnos, sí tenemos que aprender. Pero al final nada de esto sale si el Señor no lo deja de actuar. Muy bien, ya entendiendo un poco de todo esto que hemos hablado, de la entonación, de lo que es la dicción y sobre todo de cómo plantarnos en escena, vamos a decirlo así, o en el momento de hablar, en el centro, hacer silencio, dirigirnos, mirar a las personas y por supuesto saber cómo retomar una idea perdida, vamos a hablar de qué manera o de qué recursos nos podemos nosotros afianzar para poder empujar la evangelización. ¿Cuáles son esos recursos que nos permiten empujar más el mensaje que queremos transmitir? Y bueno, para culminar les dejo los recursos que yo más utilizo, que por supuesto no pueden ser otros más que la palabra de Dios, la Biblia, porque sin ella no hay predicación, lo dijimos el día anterior. Una predicación sin la palabra de Dios es mera propaganda tuya y tú no eres el protagonista, eres coprotagonista. Tú eres el Robin, no el Batman. El Batman es Dios, entonces entiende que la palabra de Dios debe ser lo principal, el mejor recurso. Y hasta chéverísimo, porque nosotros tenemos la particularidad de que ¿quién me busca? Mateo 5, y la gente se involucra, busca, y empiezan a buscar, y eso genera interés. Ay, yo la encontré primero, y la podemos hacer hasta chévere. El hermano que me consiga esta cita bíblica, le regalo este marcalibro, este sticker, lo que sea. Y entonces la gente se involucra y tiene interés. Entonces, la Biblia, tener la Biblia tanto para ti como para los hermanos, nos permite ser un recurso para interés, para que la gente se involucre en lo que tú estás diciendo. Busque la cita, participe y haga. Videos. Importantísimos los videos, porque a veces los videos, como dicen, las imágenes muestran más que, o enseñan más que mil palabras. O sea, los videos a veces, hasta cortos, muestran mucho mejor o de una manera diferente lo que tú estás diciendo y lo complementa. La música. Nosotros los carismáticos utilizamos demasiado la música en nuestras prédicas y yo creo que es importantísimo porque nos prepara, nos dispone a la hora de escuchar, de profundizar el tema que estamos viendo o de vivirlo, encarnarlo más. Así que utiliza la música. Ah, no sé tocar, pídele a alguien que sepa tocar al grupo oración. Mi hermano, prepárate estas canciones que me gustan, estas canciones que sé que van a tocar. Y a veces no solamente la música la tienes que tocar en la oración. No, la puedes hasta tocar en un momento donde quieras que el mensaje sea más tierno, sea más íntimo, o sea, por supuesto, más alegre. Entonces, utiliza la música para que también emocionalmente la persona esté más dispuesta a entrar contigo en ese tema. Las diapositivas. Como se han dado cuenta, las diapositivas que hemos utilizado no están llenas de información. Si ustedes se dan cuenta, y bueno, pongo esta pasada, no sé si me sale, ¿qué vemos? Principalmente vemos una imagen, un título, que lo varío en un título grande para que llame la atención, y un título o una fuente de letra menor, más pequeña, sin tanta negrita. ¿Por qué? Porque me lleva a decir, ¿qué dice ahí? Ah, al predicar la palabra de Dios. Entonces, no. Y les digo de verdad, mis hermanos, cambiemos. Hay hermanos que vienen y ponen las diapositivas más full. Parecieran una cédula. Las diapositivas parecen una cédula. Parecen
un carnet de circulación. La foto, el título, el subtítulo, la broma, el nombre, aquello. Entonces, al final, las personas van a leer tu diapositiva y no te van a escuchar a ti. Al final, las personas van a estar más pendientes de lo que dice ahí. Entonces, imagínense, si llenamos demasiada la diapositiva, las letras no se van a ver. Y al no verse las letras, la persona va a perder la visión de lo que dice ahí y te va a dejar de escuchar. Porque si no veo lo que me interesa, no voy a escuchar lo que tú dices. Entonces, la idea no es llenar las diapositivas de información. La idea es que tú des la información. Vean, yo estoy hablando de cosas que no están ahí. Entonces, otra persona dice diapositivas. ¿Cómo deben estar las diapositivas? Definición de diapositivas. Las diapositivas y sus contras y sus pros. No, hermano, habla tú. Los puntos son guías. Son guías para que tú recuerdes que viene después de qué. Y más nada. A veces podemos hacerlo sencilla, como estas que les mostré antes. O como esta que está acá, ya voy a buscarla para que la veamos. A ver, pueden ser diapositivas donde, mire, una imagen y un título, más nada, no tiene que haber más nada. O una frase, y pongo la frase grande para que se lea bien, porque si pongo la frase chiquitica no se lee bien. O sencillamente, como lo vemos aquí, un título, una imagen y dos subtítulos, porque son los puntos que voy a tocar. Al final, las diapositivas tienen que ser lo más sencilla posible, porque es lo que nos garantiza que la persona va a prestarte atención a ti. Solo utiliza la diapositiva como anclaje de lo que estás diciendo. ¿Vas a hablar del amor de Dios? Deja una imagen de Jesucristo resucitado, de Jesucristo en la cruz y ya. No tienes que poner la cita, la definición, porque es el amor de Dios. Pones 7 citas bíblicas, pones 2 definiciones, pones 3 puntos. La gente se satura y al final ni siquiera ve la imagen que está al fondo, que es la de Dios. Que es la que ¡pum!, tú te vas a anclar. Entonces, diapositiva con poca información. Mi recomendación, una imagen, un título y como máximo, 3 o 4 puntos. Si la diapositiva no tiene imagen, podemos hacer como esta, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos, porque no tiene una imagen. ¿Sí? Pero por lo general, imagen, título y 2 punticos. ¿Necesitas más puntos? Ponga otra diapositiva, porque tenemos que ser lo más limpio posible para no fatigar a los hermanos. 1, no fatigarlos. 2, no hacer que las letras sean tan chiquitas para que puedan entrar toda la información. Entonces la gente se ciega, no ve nada y se pierde. Y 3, también puedes cometer el error que te ancles a voltear a ver qué dice. Y no es la idea. La idea es que sencillamente con girar la cabeza y ver el punto que viene, ya tú sabes lo que viene. Por eso lo practicas antes, por eso lo estudias, por eso sabes del tema que vas a hablar. Y bueno, por último, pero bueno, también hay muchísimas otras técnicas que se pueden utilizar. Las láminas, las vemos mucho en nuestros cursos de formación. Láminas, y si se dan cuenta, las láminas no están tan llenas de información. Tienen una imagen grande, tienen algunos subtítulos, una frase a repetir y un título. ¿Podemos mejorarlas? Sí. Pero la idea es, como le dije, solo pongan la información importante. ¿De qué estás hablando? Una imagen que ancle lo que estás hablando y tal vez un subtítulo que sea algo que vas a desarrollar. Otros recursos que puedes utilizar son pizarras para escribir cosas que la gente necesite recordar o levantar a alguien del público a que escriba algo. Todo es muy factible. Al final, todos los recursos que tú puedas utilizar, objetos que puedan las personas levantarse, manipular. Por lo menos yo anteriormente en el tema del pecado, yo recuerdo que a cada persona le daba una bolsa de tierra mojada o de arcilla. Y con los ojos cerrados, mientras le recordaba todos aquellos pecados que capaz pudimos haber cometido, le decía, mete tu mano ahí y siente cómo es el pecado. Y ese objeto, esa arcilla, esa tierra mojada, ese es tener los ojos cerrados y no saber qué tocas y tener una sensación tan extraña en la mano, te hacía recordar o te hacía vivir lo que es estar en pecado. Entonces, podemos utilizar recursos
que amplifiquen a nivel sensorial y de aprendizaje el tema que estamos dando. La idea es que al final enriquezcas tu tema, tu predicación, con todo esto que el Señor te ha dado para que sea mucho mejor. No te quedes solo con hablar. Si tienes en tus manos algo tan fácil como una manualidad, como una hojita, como un objeto, como una historia, como un video, como una música, como una diapositiva, o como la palabra de Dios, esencialmente, úsala para que las personas interactúen más contigo y sea mucho mejor. Y bueno, mis hermanos, para terminar, agradecerles a todos ustedes por el tiempo que le dedican a esta formación y decirle a todos ustedes que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga estos pasos que hoy estás dando, porque sé que después de esta formación tú vas a tener mayor fuerza, mayor valentía, porque ya no vas a decir no sé cómo. No, ahora sabes cómo. Solo tienes que entender que en tu flaqueza Dios se hace fuerte y Dios con su gracia te va a bastar. Que cada uno de ustedes que ha escuchado esta prédica, esta formación, se llene de la gracia de Dios para que nos empecemos a levantar y a dar esos pasos para hablarle a aquellos hermanos que necesitan de ese mensaje que Dios ha hecho en mi vida para transformarlo también a ellos. Amén. Y bueno, quedamos atentos a todas las preguntas, a todas las inquietudes que están teniendo con estos temas. Aquellas personas que tal vez no tuvieron claro algo, estamos a la orden para poder aclararlo. Yo agradecido con el Señor por la invitación de David y de todo el equipo de medios de comunicación a nivel nacional, de todo el Comité Nacional y del Consejo, porque estos temas nos permiten seguir creciendo y tener herramientas para salir adelante y para decir, bueno, ya sé cómo hacerlo, ahora toca practicarlo y clamar a Dios para que sea Él el protagonista de esta historia. Dios me los bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos siga acompañando en este camino. Amén. Chao, Dios me los bendiga.